what you sow, you'll never reap. Aleluya. Bueno, estamos yendo aquí por la cuarta avenida, por la cuarta calle, que ahora se llama Martin Luther King, pero en realidad la cuarta street, o sea, la cuarta calle de Clark, Mississippi. Un lugar bastante pesado, parece ser, de la noche. No creo que más pesado que Grip, que no lo pudo registrar porque realmente la Nelson Street de Grip era bastante complicada. Tuvieron unos botellazos, nos tuvimos que ir. Acá parece que durante el día está tranquilo, no sé cómo será en la noche, nos ponen que entierran acá mismo. El cementerio que tenemos aquí a la izquierda, ¿no? Pero ellos se entierran acá mismo, ¿viste? Sunflower, vamos a hacer el tour. Sunflower. Una igual, no se puede firmar, dice, lo que no quiere que lo pinte. Hay que ponerse, viejo, si quiere que lo pinte. Estamos en la calle 3 y la Sunflower y vamos a pasar por la puerta del negocio de Jim O'Neill, uno de los fundadores de Ali Blues, o mejor dicho, el director fundador de Ali Blues, que de Chicago se vino a vivir a Mississippi y que tiene este barco, que es una casa de discos, era Stan Howe Records, que no está más, tiene la Rooster Blues Records. Aquí estamos en la 2 y la Sunflower. Tenemos un club por esta zona también. Creo que lo hemos pasado recién. Y ahora vamos a pasar por la puerta del Delta Blue Museum para terminar recorrida por Clarden, mini recorrida por Clarden, en el negocio de peluquería del señor Fireman. Estamos escuchando un cassette que nos dio el señor Simarín, un artista llamado Robert Bilbo Walker, de acá del Mississippi, nuevo, Y acá estamos en el Delta Blues Museum, como bien lo dice aquí cartel, Carmen Public Library, Clarden, Mississippi, Delta Blues Museum, donde usted puede encontrar figuras de Muddy Waters, esculturas de Jason Thomas, algún piano que se mandó Jason Thomas por ahí. Estamos en la Sunflower Street.